tal? Bienvenidos. Ayer lo dejé medio corto. Me puse a jugar, me fui a la sala de segundo amigo. Mucho bla 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 bla. Así que no podía hablar mucho, así que lo corté ahí. Así que vamos a terminar. A ver si se puede terminar. Ñam, 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 ñam. La hueca de calibre 30, 150 granos. Tu favorita. Hombre, si no, hay grupo. Escóndela por ahora. Todos al almacén. Recibido. El paquete. En camino, capitán. Nicolai. Sé que quieres otra oportunidad con el carnicero. Una tumba es demasiado profunda para ese enfermo. Tendrás esa oportunidad, pero ahora lo necesitamos con vida. Privet. Privet. Dobro y otro. Nada más. Es lo único que sé. Privet. What? Llamamos a los guardias de arriba para que no alerten y entramos por atrás. Recibido. Paragüero, bicicleta suelta en Rusia y no se las roban. Dispara cuando antes. Calma, tenemos permisos. Bien hecho. Nikolai, basura en el callejón. Traje bolsas. Piensas en todo. Con cuidado. El carnicero nos llevará a Jadir. Lo necesitamos vivo hasta ese momento. Presagias. Hoy, dolor y sufrimiento serán para ellos. Ahí está. Afirmativo. De amarillo, tras la mesa. Cuya voluntad es nuestro gran tesoro. Si el lobo sigue con vida, estará orgulloso de ustedes. Todos suyos, Garwin. Y si no le des al carnicero, llevaremos a... ¡Atrapar el carnicero! ¡Está huyendo! ¡Átenlos! Estoy bien. Hay blancos en movimiento por el río. Contacto. Vehículo a la izquierda. Misión. Estaba vivo. Qué mierda. ¿Cuánto está vivo? ¡Dispárale a ese RPG! ¡RPG caído! ¡Despejado! ¡El carnicero va a
One bullet, one kill. Ahí, justo pasando la cerca. Está cruzando por el Café Rivera Sur. ¿Dónde estás? Llegando, capitán. Oh, me mordió la lengua. Atentos a los refuerzos. ¿De dónde carajos vienen? ¡Se escapa! Cuando uno piensa que lo mató, no. Recargando vos. Adiós. ¿Dónde está el gas? Tenemos rusas nalgas. No puedes lastimarme, pedazo de mierda. Vamos, capitán. Hacerlo mejor. ¿Crees que me olvidé de tu rostro, S.A.S.? ¿Y tú, sargento? ¡Oye, mantente firme, sargento! Tenemos que quebrar a este maldito. Vamos a... Nikolai, ¿el paquete? Lo traen ahora, capitán. Ok, ve a dónde está Nikolai por el paquete y tráelo. ¿Ah? ¡El paquete! Iremos a hablar con unos hombres y luego nos vamos a casa. Lo que haces es imperdonable. Somos personas inocentes. Exijo saber por qué estamos aquí. Kai, no tienes que hacer esto. ¿Quieres o no? Por supuesto. Dañar a los niños, ¿verdad, Kai? Ninguno. Cállate. ¿Qué hiciste? Te dije que alejaras esto de nosotros. Capitán, debo irme. Puedes hacerlo. Tómalo. ¿Qué nos van a hacer? No. Oye. ¡Ey, no! ¡No! ¡Oye! ¡Alto! ¡Ellos no tienen nada que ver! Tú tiraste del gatillo, no yo. Ten por seguro que no dejaría que apuntara un arma cargada dentro, a menos que fuera necesario. Ahora, última vez, ¿dónde está el gas? ¡Déjalo! Está bien, escúchame. No, es verdad, el gas está ahí. En el teatro, Canelo.
¿Dónde está Jadir? ¿El nuevo? Es demasiado tarde para detenerlo. Encuentra el gas. Salva a algunos rusos. Barkov ya estará muerto. Jadir, va a ir por Barkov. Ya acabamos con él. Descansa. Rusia y Occidente entrarán en guerra. El gas está en el teatro calentado. Asegúralo bien. ¿Sabes qué hacer? Eso haré. El crucer es tuyo. Te sacará de la ciudad. Jadir está en la finca. Lo va a matar. E iniciará una guerra mundial. No si llegamos primero. Garrick, entra y cúbrenos. Proteger a Barkov. Que muere el puto también. Oye, hay un control. ¿Para nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Está bloqueada. ¿Cuál es el plan? Sorpresa y pavor. ¿Y si no se mueven? Desataremos el infierno. 3 segundos. Suficiente tiempo. Nikolai nos salvó el tercero. ¿Y si nos siguen? No lo harán. No lo harán, así como... No. Policía ruso. ¿Qué van a seguir? Jefe. ¿Qué rayos hacemos aquí? Hacemos el trabajo sucio. Con mujeres y niños. Eran una ventaja. Eran rehenes. Cuando te sacas los guantes, te manchas las manos, Kyle. Así son las cosas. ¿Cuál es el límite, señor? Tú pones el límite donde lo necesites, sargento. Hasta donde hay que infiltrarse, ya. Después de todo, alguien debe tener al enemigo aterrado. Nos ensuciamos y el mundo queda limpio. Esa es la misión. Ahora, si lo estás reconsiderando, puedo hacerlo yo mismo. Sí, para la casa. Créditos, por favor. No, señor. No tengo dudas. Bien. Vamos por Jadir antes de que mate a Barkov. Con Barkov. No te separes. A ver si lo voy a hacer silencioso también. Todo calmado. Significa que Jadir ya tomó el control. Asume que lo está. Y si no lo está, lo estará. Estará lleno de miembros de Al-Qaeda. Nuestra mejor ventaja será la oscuridad. Así que ocúltate y ataca solo cuando debas hacerlo. Así es como saldremos de aquí con vida. Ay, ay. Disparos, vamos. Esa puerta es nuestro punto de entrada. Dispárale a la luz, nos cubriremos en la oscuridad. Aléjate de la luz. Tenemos que cortar la luz. Usa la caja de fusiles de la pared.
Despejado. Está bloqueada. Dale a la luz. Eso lo distraerá. Espera a que se muevan. Bien, se están separando. Dos a la derecha. Acabémoslos primero. Ahora, acabemos a los demás. Despejado, avanza. El mirador está al frente. Han sacado hasta el loco. Privilegios rusos. Ahí está el complejo del general. Veamos a qué nos enfrentamos. ¿Qué tenemos, jefe? La mansión se ve tranquila. Tenemos movimiento en la torre, la iglesia y la piscina. Guarda abajo. Estaré vigilando. Pero ahí está. Te superan, pero puedes intentar enfrentarlos si te disparan. Yo te cubro. Gracias. Sin rastro de Javier, pero tienen un prisionero. Averigua qué sabe el rehén. Cualquier dato podría llevarnos a él. No traicionaré a mi familia. El pobre infeliz no da más. Fíjate si los que se encuentran en la piscina y en la iglesia no están tan mal. Atento, ese camión está patrullando. Mantén la distancia. Ayudará a permanecer oculto. No hay mucha actividad en la mansión. Puedes pasar por ahora. Saben que pasa algo. Mantén un perfil bajo y no te descubrirán. Buena puntería. De nada. Aproximas a la iglesia. ¿Esto es lo que quieres? Cuidado, no es todo. Están interrogando a un prisionero en la iglesia. Buen tiro. Uy, me acuerdo que la vez que lo hice le hizo horrible. Otro prisionero. Fíjate.
Mejor doy un rodeo por afuera primero. Bueno, eso estuvo cerca. No veo a Javier, es otro prisionero. Fíjate si puede hablar. ¡Esto es lo que quieres! Lo único que tienes que hacer es decirme dónde está Barco. ¡Quiero tu ubicación! ¡Quiero! ¡Chucha! Imagínate, lo mato. Te ayudará a permanecer oculto. Reforzando la seguridad. Más patrullas se dirigen hacia ti desde la mañana. Puedes apagar las luces del edificio si usas esa caja de fusibles. No te veo. Estás solo por ahora. Yo sé dónde mierda sale. No te veo. Estás solo por ahora. Tengo contacto visual. Estás por tu cuenta. Nada. Atento. Vienen refuerzos enemigos desde la mansión y están asignando a la salida. Pero, ¿cómo saben directamente dónde estoy, po? عنه راح تلعم دبل
más difícil de ver así. ¡Dime! Ya no te veo. Mantente alerta, ¿sí? شفت اثر له. Segundo piso, 451. Lo quebraron. Está diciendo. Segundo piso, 451. Es todo lo que tenemos para continuar. Ve al piso superior de la mansión. Te veré ahí. Lo quebraron, está diciendo. Piso 451. Es todo lo que tenemos para continuar. Ve al piso superior de la mansión. Te veré ahí. Bien, estoy adentro. Al segundo piso. Démonos prisa. Pero, bueno. Pero ¿cómo pueden parar con...? No tienen ni luz y saben disparar igual. Pero igual no se ven ni pico. Estoy jodeando, weón. Segundo piso cae, vamos. Let's just
Pero ya, po. Juan, maldita, weón, me asomo. ¿Qué mierda me dejó ciego ahora? Ay, ay, ay. Cuidado al disparar. Estoy arriba. Sin bala. 4-5. Sácalo
Barkov? Sí, voy a cerrarla. Seguimos en el mismo bando, capitán. No de esta forma. Entonces ayúdanos. Por favor, ayuda a mi hermana. Escucha. ¡Al suelo! Un par de metralladoras pueden hacer. No. O sea, guay, de que están apuntando para abajo y las balas se autodirigen más o menos. No sé, mi se ven, po. Ay, 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 ay. Despeja tu mente. Nada estuvo más despejada. Pues ayúdame a atacar el laboratorio. No en esta vida. Pagarás por esto. ¡Capitán! Es un viaje sin retorno, Jadir. Ya lo sabía. Entonces harás lo correcto, ¿verdad? Suscríbete. Di que terminaremos esto. Necesitaremos apoyo. A ver si lo conseguimos. Thank you.
Capitán, por favor, dele a Farah los planos y dígale la verdad. Tendrás la ocasión de decirle a todos. No me importan los demás. Lo hice por mi hermana. Base Plate 06, tráfico aéreo aliado al sur al 180. El código es Watcher 1. Recibido. Es Laswell. Quédate ella aquí. Vuela sangre. Es información. Resguárdala. Sí, señor. Solo somos peones. Habla por ti. Entrégalo. Sí, señor. Jadir es tuyo, la información es mía. Lo que sea que pase aquí, puedo ayudar. Te llamaré si te necesito. ¿Cómo funciona esto, capitán? Esta vez no. Le entregaron a Jadir a los rusos. Lo matarán. Si tiene suerte. ¿Volviste a salvar al mundo libre, capitán Price? Jadir halló el laboratorio de Barkov, en el este de Georgia. ¿La fábrica de gas? Él planeaba destruirla. Jadir se volvió loco. En el mundo hay muchos locos. ¿Esa sonrisa? ¿No es así, Alex? Afirmativo, señor. Con tu ayuda, terminaremos lo que él inició. Eres buen amigo, capitán. Y el peor enemigo, sin duda. Pero yo no cruzo fronteras e invado. Defiendo a mi pueblo aquí, en mi hogar. A veces la mejor línea de defensa. Todo está ahí. Los planos, el personal. Entiendo. Una milicia sin vínculos con el oeste nos llevaría a esta misión. Y culparán a los terroristas, ¿cierto? Sabía que eras confiable. Si Barkov está ahí, es mío. It's mine, mine. No, 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 no. Es secreta para destruir el laboratorio de Barkov. Nikolai estará dentro. Él proveerá los explosivos. Dos equipos se infiltrarán. Garrick y yo colocaremos las cargas en las tuberías. Farah y Alex buscarán el detonador de Nikolai y volarán la caldera. Cuando las cargas estén listas, tomen distancia y derríbenlo. El apoyo aéreo de Laswell abrirá camino. El resto va por nosotros. Hay tropas en el lado norte del puente. Abran fuego. Recibido, Watcher. 3 segundos para el impacto. Te paso el control a ti ahora. Tienes el control, tranquilo. Úsalo bien. Cualquier fuera.
No le apuntaba a él, pero bueno. Que tengo que marcar la guay, usted más si deja sin cobertura. Chucha, está cubierto. Me apunto a morir. Creo que no quiero morir. Thank you.
Dale. Pero bueno. Ya era hora, po. Vamos a trabajar. Vamos para allá. Están bien armados para un laboratorio. Cerraremos todo. Todos, sepárense. Está esa zona apuntándome. What? Lo que falta es que el guan que le disparé primero no haya muerto. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Vamos al segundo piso. Vamos, sómate, po. Barkov es una mancha para mi país. Esto no puede continuar. Gracias, Nikolai. Llevaré el resto al capitán Fry. Nos vemos al otro lado. ¿Qué?
Porque son buenos. What? ¿Qué pasa, chapa? Oye, tan difícil, pues no está nada en fácil ni normal. Un par de balas aquí te matan. What? Para que me hubiese pasado eso. Bueno, estaba al lado de la puerta. Quería darte la vuelta y listo. Pero ya vos, ¿qué mierda la explosión, weón? No, el último que sacaron. Es de la historia del Warzone. Ay, qué mierda. No puedo ver, no. Bueno, la historia sí, porque te cuentan la historia como del anterior a los originales, por así decirlo.
y jodió el cargador. Tenemos un problema. Echo, aquí el comandante. ¿Me recibes? Te escucho, comandante. Vemos al general Barkov. Repito, Barkov va hacia la pista de aterrizaje. Echo está cerca de la caldera ahora, comandante. Coloquen las cargas y muévanse. Entendido. Echo fuera. Ya huiste. Hagámoslo. La caldera está por aquí. Ahí está la puerta. Estoy en eso. La historia lo compré más principalmente por la historia. Quería jugar la historia. ¡Despejado! ¿Qué pasó? El detonador no sirve. Está muerto. Yo iré. ¿Y qué harás? A encender la caldera. No te alejarás a tiempo. Yo sé lo que hago. ¿Está carito? Cuando un Call of Duty ha sido barato. No, tú escúchame. Aunque hayan pasado 80 años, sigue valiendo lo mismo. Conoce algo peor que la guerra. No llegué hasta aquí para volver. No te estoy pidiendo que vuelvas. Me gustaría jugar el Modern Warfare 1 remasterizado. No lo haré. Comandante, por favor. No soy. Porque tengo el 3, creo. ¿Quién lo es? Y el 2. Si alguien tiene que encender eso. No, el 2 no. Si alguien tiene que matar a Barkov. No puedes hacer ambas. 40 lucas, sí, más o menos. Revisan la Battle.net, pum. A ver, yo te reviso el tiro. Vale, 45 lucas el juego. Es por lo que peleo. Dame la orden. Luchas por la libertad. Y tú, una líder nata, Farah. Da la orden. Ve. Sí, comandante. Suerte. Sí, bueno, ¿y cuánto ya el juego? Unos 4 años más o menos, 3 años, ya el Call of Duty este Warzone. Y si está a día de oferta, lo voy a encontrar que a 20 lucas. Entendido, Echo, vamos hacia las tuberías. ¿Listo, sargento? ¿Quién nos da las órdenes, capitán? Ninguna. Al francotirador. Sí, deja recuperar la vida. Hace largo, po. Paso. Creo que queda un lanzagranada. Dale, hermanito. Que le vayas bien. ¿No se podía destruir esto?
PKP, PKM, perdón. Reloading. Tenía el cuello desprotegido, pues anda el cuello. Dos. La madre Rusia lo aprobaría. ¿Hacia dónde? Uzbekistán. A casa. Y déjalo a su aliado ahí abajo. No, yo me voy y ellos se quedan. Clase de líderes, despedida. Logro abrir. Hora del té. Time. ¿Té? Sí, estoy muy lejos de una buena cerveza. Rusia repudió a Barkov. No tenían alternativa. Está muerto. Sacaste ventaja de este problema, John. Por ahora. Pero está pendiente. No por mucho. El general Shepard envió los archivos que pediste. ¿De qué se trata todo esto? Una fuerza operativa. Mm-mm. Tenemos cabos sueltos. Yo los ataré. Financió a agentes, no a forajidos. Disfruta el té, ¿quieres? Sakaev quiere el trono de Barkov. Casi lo maté en Pripyat, con Macmillan. Ese era el padre. Habló de su hijo, Víctor. Hermosa familia. Son seguidores de Jadir. Eso explicaría por qué sigue vivo. Lo van a liberar. Dame lo que necesito. ¿Y tu equipo? El sargento Garrick. ¿Kyle? Lo llaman Gaz. Nunca dijo nada. John McTavish, SAS, tirador y demoliciones, le dicen Soap. ¿Por qué? Es confidencial. Aquí está Simon Riley. ¿Mm?
No hay fotos. Correcto. ¿Y el resto? Es confidencial. A menos que aceptes. ¿Cómo le llamas a esta puerta? 141. Tanan, tanan, y terminamos, po. ¡Oh! Oh. ¿Qué hora, eh? Van a ser las 4 acá. Bueno, no puedo meterlo, a ver. Está en evacuación. Alcatala tiene el control total. Este era un buen lugar. Pues ya no. Reconstruyeron Verdansk tras la Guerra Fría. A Alcatala no le gustó esta cooperación. Y tienen armas y blindados. Terroristas con tanques. ¿Quién está al mando? Alguien nuevo. Bonito sombrero. ¿Cómo se llama? No sabemos, pero tiene amigos importantes. Es inteligencia rusa. ¿De dónde lo sacaron? Mi contraparte en Moscú. La CIA trabaja con el SFS. No es la primera vez. Kamarov. Capitán Price. Nikolai. Has sido un chico malo. Viniendo de ti es un cumplido. Por favor. Todos somos amigos. Te lo debía. Por Beirut. El sargento Kamarov va a ayudar con esta operación. Con estas armas, Alcatala podría convertir ataques terroristas en actos de guerra. Un problema para todos. Iniciaremos una fuerza multilateral para cazar al nuevo líder de Alcatala y contener la amenaza. Listo. Díganos qué necesitan y hagámoslo. Esto podría significar que deje el final abierto, porque no sé si directamente relacionado con el primer juego. Ah, ya. Y eso terminamos, pues. Voy a descansar un rato y un ratito más vuelvo con el Red Dead para hacer la diaria. Nos vemos.